En estos momentos en el Festival del Dorado, en su cuarto año consecutivo, vemos aquí a los participantes con lo que ha sido la caña, directamente, así como toda la... ¿Usted acompañó al compañero? A ver, ¿usted fue hasta allá? Sí. ¿Ya? ¿Qué tal? Los dos salieron. Vean, compañero, mostrando este ejemplar. A ver, ahora sí. ¿Cómo está? Excelente la pesca, realmente. Una bonita experiencia. Así que, ¿el nombre tuyo me repites? Alex Bombúfal. ¿De dónde eres? De Guayaquil. Ya, ¿cuánto es ejemplar? ¿El único, el más grande? Bueno, este es el más grande. En realidad sí sacamos algunos, hemos sacado sierras también, guayaipe, un bonito guayaipe que sacó aquí mi amigo Eric. Y no, definitivamente hay que venir acá a Managua a pescar. ¿Cuántas horas recorrieron? ¿A qué hora salieron de acá? A las 5 de la mañana estuvimos saliendo, así ya, es. ¿A qué hora comenzaron a pescar allá? 5:45. Así, casi 6, literalmente. Oiga, y cuénteme, ¿es la primera vez que usted participa en este tipo de eventos? En ese torneo sí, ya hemos participado en otros torneos, pero aquí es la primera vez que participo acá en... Es algo emocionante, sin duda, alguna invitación a otra gente que venga a practicar con nosotros esta actividad. Bueno, definitivamente es emocionante. El dorado es un pez que de hecho se lo conoce por su pelea, así que más bien los invito. Me parece que Manabí y especialmente Puerto López es un sitio espectacular para venir a practicar la pesca deportiva. ¿Qué utilizaron cañas de pescar? Cañas de pescar y señuelos. A ver, muéstrame acá, compañero, muéstrame esta especie de guayaipe. Una sierra. Ayuda, don Víctor. La gente que venga. Cabezudito, camotillo, sí. Un ejemplar. Bueno, buena la pesca en todo caso. Compañero, ¿algún mensaje viviendo esta experiencia en el Festival de Dorado? Por supuesto, a toda la gente del Ecuador, que vengan, que esto es otra cosa. No son las pescas comunes. A caña, en las pangas, porque salimos hasta en panga, ni siquiera en yate. Pasamos increíble.